Hola, queridos amigos, mi nombre es Estela Ramírez, me acompaña mi hermana Carolina Ramírez. Vamos en esta mañana a elaborar el ayampaco macabeo. Acompáñanos en este proceso. Para elaborar este delicioso ayampaco del pueblo macabeo, necesitamos los siguientes ingredientes: pollo, riñones de res, cebolla blanca y el delicioso aliño macabeo, el adobe especial para estos platos típicos. Ahora que ya conoces todos los ingredientes, vamos a empezar con la preparación. Picamos el pollo en pedazos pequeños, para lo cual utilizamos cuchillos bien finos. Luego también, si tenemos los riñones, pues los riñones también lo picamos bien finito. Y también picamos la cebolla. Mezclamos y lo adobamos con la sal preparada, llamada aliño macabeo estelito. Luego procedemos a armar el ayampaco en hojas de shiwango. Estas son las hojas de shiwango. La colocación de la hoja también tiene su forma. El una punta hacia un lado y el rabito al otro. Luego la tercera hoja al contrario. Necesitamos tres hojas. Ahí le cogemos de esta manera en la mano y procedemos a colocar la masa preparada. Envolvemos y le damos la formita del ayampaco. Esto amarramos con una soga de totiquilla que debe estar previamente oreada, o sea, ya casi no tan seca, pero tampoco muy fresca, para que no se queme al momento de asar. Colocamos a la brasa. No se asa a fuego muy rápido, sino a poco lento para que se cocine bien por dentro. De la misma forma hacemos el ayampaco del pollo. La colocación de la hoja es de la misma forma para poner a asar. De preferencia la hoja tiene que estar cortada unos 2 días con anticipación siquiera, para que esté un poco oreada o amortiguada, como lo llamamos, para que no se queme la hoja, porque sabe quemarse la hoja cuando es hoja fresca. Ahí tenemos el uno ayampaco de riñón, el otro de pollo, y así seguimos armando toda la masa para los ayampacos. Esta hoja tiene un olor especial, tiene una fragancia especial, por eso es que le da un sabor también especial, redundando la palabra, al ayampaco. Una vez que tenemos ya los ayampacos en el fogón, tenemos que estar dando movimiento permanente. ¿Para qué? Para que no se queme y se hace por todos los lados. Luego tenemos que ir controlando si ya está o no está. Por ejemplo, aquí tenemos la hoja. Mire, está bien amortiguada, ya está casi negrita. Quiere decir que ya está el ayampaco cocinado. Si vemos que la hoja todavía está verde, quiere decir que todavía falta cocinarse por dentro del producto. Servimos este delicioso ayampaco, primero retirando las últimas hojas, y luego pues procedemos a acompañar con yuquita caliente una sabrosa ensalada. Y un picante ají. Hemos terminado el proceso de elaboración de este delicioso ayampaco y vamos a degustar, acompañado de una sabrosa tacita de guayuco.